En medio de la cloaca que se destapó por la corrupción en Petróleos Mexicanos, Pemex, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, una fuerte explosión en la torre ejecutiva del Distrito Federal ocasionó la muerte de 25 personas y 101 heridos según la cifra oficial. Pasadas las 11 de la noche, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, expresó en conferencia de prensa su profundo dolor por la pérdida de vidas humanas ocurrida ayer en la tarde en el edificio administrativo de las oficinas de Pemex. En nombre del presidente licenciado Enrique Peña Nieto y del gobierno de la República, deseo expresar nuestro profundo dolor por la pérdida de vidas humanas con motivo de lo acontecido esta tarde en las oficinas de Pemex en la Ciudad de México. De las personas muertas, 17 son mujeres y 8 son hombres. Precisó que del total de heridos, 46 siguen en centros de salud y hospitales, y prosiguió a leer la lista de los lesionados y del lugar donde se encuentra cada uno. Aclaró también que no se tiene información que indique que existen más personas atrapadas entre los escombros, donde tuvo lugar la explosión alrededor de las 15:40 horas en el edificio anexo B2. Desde ayer las oficinas de Pemex se convirtieron en una gran morgue custodiada por personal de la Marina Armada de México debido al número de víctimas que perdieron la vida por la explosión o sufrieron desprendimiento o perforación de órganos, así como por aplastamiento por las columnas que se colapsaron en el edificio. El gobierno federal tiene el control de la situación. Nosotros ya no podemos hablar y salimos de la zona, comentó una fuente de la administración capitalina. Es la primera tragedia de este tipo que enfrentan desde que asumieron el cargo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y aunque desde el momento de la tragedia, Peña Nieto hizo un llamado a través de los medios de comunicación para evitar cualquier tipo de especulaciones, la teoría de un ataque premeditado a las instalaciones de Pemex comenzó a correr. No creemos que esto dé posibles razones sobre este percance, comentó a su salida. Podamos hacer toda una investigación, los peritajes correspondientes y evitar, como ya lo señalé hace un momento, cualquier tipo de especulación. No queremos que esto dé motivos a especulaciones sobre posibles razones de este percance. Pero la explosión del edificio B2, a escasos metros de la torre ejecutiva, ocurre en un ambiente de incertidumbre y escándalos de corrupción que dejan al descubierto historias de sobornos que involucran a la empresa Siemens y Pemex. Otros hablan de repercusiones por cambios venideros en el poderoso sindicato de trabajadores de Pemex que lidera Carlos Romero de Champs. Detrás de la gran torre ejecutiva de Pemex, que luce sobre Avenida Marina Nacional como uno de los edificios más altos de la ciudad, existen también en ese complejo los edificios A, B1, B y C. Existe una construcción más que funciona como clínica y un cuarto de máquinas. El edificio B2, en donde ocurrió la explosión, opera el área de recursos humanos y almacena archivos de los empleados, nóminas y papelería. Dicha construcción conecta internamente a través de un puente con el B1.